Con su venia, señor presidente. En la presente administración se han efectuado cambios en la política ambiental en relación con el manejo de los residuos nocivos para el medio ambiente, de tal modo que es una simple recolección, se han dirigido los esfuerzos hacia una gestión integral acompañada de enfoque preventivo, que representa la única solución a la compleja problemática que en esta materia enfrenta nuestro país. En este sentido, desde esta tribuna hemos emprendido una serie de acciones legislativas en la materia para dar inicio a una serie de actividades dirigidas hacia la gestión integral de residuos, que garantice un marco jurídico moderno que pueda enfrentar la problemática ambiental vigente. En los últimos años, el aumento de la población generó un aumento exponencial en el consumo y, en consecuencia, la generación de estos residuos creció de manera proporcional. Dar solución a esta situación derivada de diferentes usos e inadecuada disposición final de los residuos, debemos dirigirnos a la reducción de la generación de los mismos y concientizar a la sociedad sobre los beneficios implícitos en el uso de materiales biodegradables. El aumento del número de basura y contaminantes que no son dispuestos apropiadamente, desechos sin control, representan un alto riesgo tanto para la salud como para el ambiente en diversos puntos de recolección. Y estos puntos son basureros, sin embargo, en estos también llegan a emplearse como espacios públicos, jardines desocupados, predios abandonados, costados de carretera, lagunas, ríos, presas, canales y playas. Situación que debe acabarse ya, compañeros. En el Partido Revolucionario Institucional saludamos todas las propuestas que tendían a un manejo de residuos más amigable con el medio ambiente y, por ende, con la población en general. Establecer en el marco normativo del fortalecimiento de la gestión integral de los residuos, acompañado de un enfoque preventivo que incentive el uso del insumo biodegradable y encamina el sentido propuesto. Establecer las prohibiciones y obligaciones relacionadas con la generación y el manejo de disposición final de los residuos, pretendiendo abatir su volumen en los rellenos sanitarios y, por ende, en cuerpos de agua y otros sitios comúnmente utilizados como vertederos de este tipo. En el mismo sentido, establecer el impulso a la conciencia ecológica, la aplicación de la normativa en la materia a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y la gestión integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica. Es un avance más que favorece en materia medioambiental y coadyuvar en la generación de una conciencia generalizada sobre la reutilización y el reciclado de materiales, más aún cuando su inadecuada disposición genera un impacto ecológico considerable. Por lo expuesto, es necesario generar las condiciones de coordinación entre las autoridades federales y municipales para elaborar y difundir anualmente informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información en materia de gestión integral de recursos, incidiendo así en el abatimiento del problema ambiental que el día de hoy representan los residuos
que son objeto de una apropiada disposición. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.